Y la devastación originada por el terremoto en el Ecuador fue captada por las cámaras satelitales de las mapas de Google. Veamos cómo se ven desde el espacio los escombros de varias edificaciones. En el mapa de Google ubicamos el cantón Pedernales, uno de los más afectados por el terremoto. Nos desplazamos por la calle García Moreno que conduce a la playa y vemos que el hotel que se ubicaba en la esquina donde empieza el malecón ya no se encuentra. Es un sistema informático el cual nos ayuda a visualizar un globo virtual, el cual nos permite ir capa por capa viendo diferentes mapas que vienen a partir de fotografías satelitales. Las cámaras del noticiero captaron cómo quedó la estructura luego del terremoto. En la calle Plaza Costa, que va desde la playa hacia el mercado, vemos varias viviendas desplomadas. Este mapa virtual también actualizó el contenido de Puerto Viejo, donde ya se visualiza el albergue ubicado en el ex aeropuerto de esta ciudad. Según datos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 29.000 viviendas colapsaron o están a punto de desplomarse en los sectores urbanos y rurales de Esmeraldas y Manabí. Nos ha dolido muchísimo las familias fallecidas y el compromiso del gobierno nacional a la reconstrucción de las zonas afectadas. Entre los daños se incluyen 875 escuelas y 51 centros médicos, así como unos 83 kilómetros de vías que fueron deteriorados. Isaías Cruz, TC Televisión.